Hey guys, good evening. Welcome to the class. Well, your session number 10, right? Session 10, chicos. Imagínense cuánta sesión. That's very, 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 it was very fast, right? Así que, welcome and thank you very much for joining. Gracias por ser puntuales, ¿verdad? Y las disculpas del caso que me tomó un par de minutitos más porque estaba despidiendo la otra clase, ¿verdad? Así que, that's the reason why. It took me 2 more minutes to get here, okay? No, but gracias por estar acá. Vamos a comenzar entonces con la clase. Today we have session 10, la sesión 10. Y pues eso significa que les falta 6 sesiones más para terminar su nivel básico 1, right? Así que, good job. Buen trabajo, ¿verdad? Siga así, siga trabajando para que ya al final, ¿verdad? Ya puedan haber llegado al 80% de la plataforma, ¿verdad? Y pues ya su beca pues queda asegurada para el siguiente mes. Vaya, chicos. ¿Qué fue lo que les compartí hoy? Bueno, el día de hoy, aparte de mandarles siempre el recordatorio de su clase, ¿verdad? También les mandé unos links, ¿verdad? Esos links son para que usted practique vocabulario de la sección 4, que es about clothes, right? So, I sent you those links, please practice, ¿verdad? También, yo les mandé un link aparte ahí de WH Words, porque siempre pues, es bueno hacer una práctica de WH Words. De hecho, pues pensé que iba en el conjunto de ejercicios que les había compartido antes, pero me parece que no fue así. Así que, please take a look, ¿verdad? Y por último, van a encontrar un archivito con un vocabulario de ropa que les preparé, ¿verdad? Ahí pues van una pequeña clasificación y al final pueden encontrar como, the types of fabrics, right? Como tipos de tela, de las que yo les había comentado ayer. Así que that's a little bit about what I shared today, right? And I mean, that's something cool. Espero que me sirva el vocabulario y no está de más siempre saber una palabra nueva, pues, cada vez. So let's begin. Ayer, pues, yesterday we began with section 4, right? And I was, talking, with you guys about clothes, right? Y pues comenzamos con tres preguntas. We started with the questions about what to wear when you're home, right? And you were telling me, teacher, I wear t-shirts, right? Shorts, or I wear pants at home, right? Sleeveless shirts, etc. Y también, well, the second question was about what to wear to a party, right? So if you want to go to a party, what would you wear? You were telling me, right, you probably would wear a dress, a gown, right? Veíamos unas palabras, una que otra nueva, ¿verdad? Así que, y la última, pues, it was about your favorite clothing item. O su prenda favorita, your favorite clothing item. So that's how we started yesterday and today. We're going to continue, right, with that. Yesterday, we started talking about this aim, right? In this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure, right? So that was the beginning, right? Or the introduction of the lesson, okay? And we talked about clothes for work, and we talked a little bit about clothes for leisure. También, pues, no solo eso, mencionábamos palabras nuevas, ¿verdad? Y, pues, incluimos más palabras que hacían falta, okay? Pero igual, para completarlo, les recomiendo que vea el vocabulario del que le dio. Okay? Very good. So we started talking about colors as well, right? We talked a little bit about colors yesterday, and I sent you a picture, right, with a pastels color. It wasn't pastels, color palette, right? And we also talked about weather conditions, right? Pues mencionábamos eso especialmente por la ropa, decíamos que ya para no se usan ciertos items porque, obvio, pues hace mucho calor, ¿verdad? And also, as I was saying, we were talking a little bit about colors, right? In this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. La idea, pues, de esta pequeña lección, it was, to have a different way of expressing colors. O sea, la idea era
es, perdón, no solo quedarme con el, it's red, or it's green, or it's orange, no, ¿verdad? También hablar un poquito acerca de los shadows, ¿verdad? De los tonos, ¿verdad? Shades, ¿verdad? Shades, son diferentes tonos, ¿verdad? Entonces, that's something that you can use, right? Como por ejemplo, utilizar la palabra light. Cuando yo utilizo la palabra light a la par de un color, estoy hablando de un tono suave. Si utilizo el adjetivo, en este caso, dark, a la par del color, entonces, pues, lo convierto, pues, en un color oscuro. Como lo que tenemos acá, decíamos, estos son unos paints, ¿verdad? And we begin with white, ¿verdad? Luego sigue light gray, gray and dark gray. Beige, light brown and brown, and dark brown. Y así, and so on, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿ok? Luego, pues, hablamos también un poquito acerca de, bueno, no, ustedes creo que mencionaron your favorite colors. And so on, quiere decir, y así sucesivamente. Okay, solo continuo saliendo. Bueno, decía, ¿verdad? We talked about colors. Eso fue quizás el objetivo principal, hablar de colores oscuros y colores claros. Y yo les compartí esta imagen en WhatsApp también, ¿verdad? En donde estamos hablando de pastel color palette, right? Two samples that I found on the internet. And you have here, you know, some colors, right? You have gray, you have raspberry, you have rose, baby pink, lilac, dark egg, baby blue, smoke, lavender, mint, pea green, pea, lemon, sepia, coral, peach or coral, peach and apricot. So those are some colors that sometimes we don't know how to, you know, say them. Como que, ¿cómo se dice este color? Es que no es ni este ni este, pero es una combinación o es un poco un tono más claro que aquel. Entonces es más o menos para que usted tenga una idea de cómo expresar estos colores en inglés. Si lemon no es tanto el color limón que nosotros conocemos, es a different color. It would depend. Muy bien. Solo voy a empezar la introducción de este tema y si tienen preguntas, pues me avisan, ¿verdad? Para no dejarlas al final de la sesión, porque ya al final pues es un poquito más difícil contestarlas, ¿verdad? Veamos, dice, there's a conversation there, right? And the name of the conversation is, it's a disaster, right? It's a disaster. Now, this place, el lugar donde ellos están, es una laundromat, ¿verdad? As you know, in the United States, right, if you have your dirty clothes, right, you can go to a laundromat, okay? Ahí, pues, uno llega con su bolsita de ropa sucia, obvio, ¿verdad? Y, pues, lleva sus moneditas o lleva una tarjetita, ¿verdad? Y, pues, pone la ropa lavada. Usted generalmente lleva su detergente, su fabric softener, su bleach, ¿verdad? Si lo necesita. Vamos a ver, darles esas palabritas posibles, okay? When you wash your clothes, right, you need detergent, ¿verdad? You need fabric, bueno, yo ocupo fabric softener, ¿verdad? Y pues algunas personas usan su bleach, blanqueador o lejía, decimos aquí en el Salvador, ¿verdad? Detergente, suavizante de ropa y blanqueador, ¿ok? Porque no se llama Suavitel, no, Suavitel es la marca. El producto se llama suavizante de ropa, fabric softener, o de tela, suavizante de tela, detergent, fabric softener y bleach. Entonces, todo esto es lo que necesitamos en el lugar donde estas dos chicas están, donde Pat y Julie. Muy bien. As you can see there in the picture, right, first they go through a process of washing. Después del proceso de lavado, you go to the process of drying. Depende, si en la moneda no se alcanza para todo, pues pone. Luego, pues, sale esta conversación entre esas chicas y dice, Pat, great, our clothes are dry. Where is my new gloves? What color is it? It's white.
There is a live program. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry, le dice Julie, right? Pues cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Creo que a todos alguna vez nos ha pasado que en la lavadora pusimos una prenda que nos coloreó todo lo demás, ¿verdad? So sometimes it happens, y eso pues es la situación que tuvieron estas chicas, ¿verdad? So as you can see there, these are the things, right? Y pues lamentablemente nosotros decimos en Salvador, en buen salvadoreño, destino. No estamos seguros de algo, lo mejor es lavar la parte. Like, for example, in my case, si yo adquiero algo, una prenda que no conozco, que es nueva, entonces quizás lo que voy a hacer es lavarla aparte y a mano, porque así sé si va a tener el color o no, si va a poder tener colorante, ¿verdad? O si se va a hacer chica o si se va a quedar del tamaño que es, etc. Entonces, the best thing to do is just to try first, ¿verdad? Entonces, chicos, para comenzar a hablar un poquito de esto, voy a hacer algo. Les quiero compartir en el chat, les voy a compartir un cuadrito. Entonces, bueno, ya habíamos hablado un poquito acerca de esto, pero les voy a compartir un poquito acerca de los subject pronouns, posesividades, ¿verdad? Y los possessive pronouns. Aquí se los voy a pasar. Ahí está, se los compartí en el chat, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahorita. Esa listita de tres cosas, perdón. Ok, so take a look, véalo ahí, por favor. Ok, acá, en esta conversación, ok, we have two things. We have possessive adjectives y también tenemos possessive pronouns, ¿ok? Bueno, vamos a marcar. Los possessive adjectives, ¿verdad? Como ustedes habían visto en la lección anterior, porque en la lección anterior vimos un poquito de possessive adjectives, que de hecho creo que fue, no sé si fue en la primera, que ahí es donde yo mencioné que debemos llamarle a cada cosa por su nombre, ¿verdad? Los possessive adjectives, ¿verdad? No podremos decir. Los possessive adjectives son los que acompañan a un noun. My new blouse, right? Creo que no, solo hay un ejemplo con man. Hay un ejemplo. Luego seguimos con lo que son los possessive pronouns, ¿verdad? Los possessive pronouns, chicos, como se escucha la palabra pronouns, los possessive pronouns van a ser esos pronombres posesivos que me van a ayudar a mí a sustituir eso que yo ya mencioné, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, acá en esta conversación, ¿verdad? Tenemos, ¿qué dice ella? Where is my new blouse? Prácticamente estamos hablando de esto, de una blusa nueva, ¿ok? Luego le pregunta, what color is it? Este it es esta blusa, ¿verdad? Ah, le dice, it's white. There's a light blue blouse. Is it yours? Este yours está haciendo referencia a esa new blouse, right? Y luego le dice, wait, it is mine, ¿verdad? Y luego le dice, no, it's not mine, ¿ok? Etc. Vamos a ver, voy a sacar acá cada una de estas oraciones y las voy a empezar breaking down. Aquí he preparado unos ejemplos. Ok.
Y voy a separar las tres cosas, ¿okay? Pero antes de hacer esto, solo quiero mencionar un poquito acerca de la conversación que tengo en su casa. Ella dice, ¿verdad? Todo comienza hablando de esta My New Blouse, ¿okay? Muy bien. Luego le pregunta a ella, Here's a light blue blouse. Is it yours, ¿verdad? Is it yours? Es tuya, ¿okay? Y le dice ella, no. It's not mine. Ok. Luego dice, wait. Ok. It is mine. It is mine. Ok. Cool. Cuando yo hago referencia, bueno, cuando yo quiero hacer la referencia, ¿verdad? De ese objeto o de esa cosa que ya mencioné, voy a usar los possessive pronouns. ¿Cómo lo voy a hacer? Así. Si yo, por ejemplo, no hiciese esa sustitución, lo que va a pasar es lo siguiente. En vez de decir, is it yours, diría, is it your, is it your new blouse? ¿Verdad? Y ella le diría, no, it's not my new blouse. Okay, y le diría ella, wait. It is my new blouse. ¿Cómo se escucha eso, chicos? Okay. Is it your new blouse? No, it's not my new blouse. No, wait, it's my new blouse. Eso se escucha repetitivo, lamentablemente, right? Por eso es que yo vengo y voy a utilizar los possessive pronouns, right? So, bueno, César. Le recomiendo quizás que desconecte y vuelva a conectarse. ¿Me escuchan? Sí, ahorita pruebo eso. Sí, porque a veces eso sucede, que lamentablemente hay que desconectarse y conectarse de nuevo para que le funcione mejor. ¿Ok? Gracias. Bueno, yo voy acá. Vale. Les decía, ahora, cuando nosotros vamos a hacer eso, vamos a usar los possessive pronouns. Otro ejemplo, teacher, vale. Les voy a dar un ejemplo, pero esta vez lo voy a hacer con uno diferente. Vean el cuadrito que está en WhatsApp. Vamos a hablar un poquito acerca de los subject pronouns, ¿verdad? Subject pronouns, ¿verdad? ¿Okay? Con los subject pronouns, y creo que aquí está este ejemplo. Son este, perdón. Ajá. Subject pronouns. Okay, aquí está el ejemplo que traigo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de topic pronouns, ¿cuáles son? Es el I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿Ok? Vengo yo, ¿verdad? Y voy a darles este ejemplo. Luis y María. Luis y María are my neighbors. ¿Verdad? Luis y María are very polite. Luis y María are very calm. O sea, Luis y María son mis vecinos. Luis y María son muy amables, muy educados, pero Luis y María son bien amables, son muy amables, ¿okay? Pero imagínense qué repetitivo se escucharía si yo repito y repito el mismo noun cada vez que yo lo quiero expresar. Entonces ahí es donde entré en un juego los subject pronouns. Por ejemplo, aquí en vez de decir Luis y María, digo they, ¿verdad? They are very polite, ¿okay? Luis y María, o sea, they. They are very calm. Okay, y ahí ya lo sustituí yo por un subject pronoun. Entonces sucede algo más o menos similar a esto que estábamos hablando, ¿verdad? My new blouse. Is it your new blouse? O sea, esto está muy bien. No, it's not my new blouse. Wait, it is my new blouse, ¿verdad? Y ahí es donde entra esto, ¿verdad? En juego. Los possessive pronouns. Is
it yours? ¿Es tuya? No, it's not mine. No, no es mía. Oh, espera. Sí es mía. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué voy a venir yo y voy a repetir lo mismo otra vez? Bueno, hasta el momento, no sé si se van entendiendo la idea, chicos, de cómo funcionan ahí, los possessive pronouns, los possessive adjectives. Los possessive adjectives ya los habíamos visto, ¿verdad? Pero igual, si hay preguntas, háganmelas saber, por favor. ¿Questions? No cuestión. Vale, very good. Igual, chicos, si hay preguntas durante la clase, me avisan. Recuerden de que ya hoy es la última clase de la semana, ¿verdad? Y ya, pues, estos días ustedes trabajan solitos. Pero igual, si hay preguntas de la plataforma, lo podemos hacer ahorita, antes de seguir avanzando para no dejar preguntas para el final. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta con algún ejercicio de la plataforma o algo referente a ello? Porque yo luego pues voy a ir pasándome a lo que es Present Continuous, ¿verdad? Con Present Continuous lo que vamos a hacer es que vamos a ver hoy como la estructura, y el día de mañana yo les voy a mandar unos ejercicios para el que tenga tiempo que los practique, ¿verdad? Because it's important, ¿verdad? That you practice, porque entre más practiques, pues mejor va a manejar los temas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Question? Dígame. Es decir, yo siento que tal vez me confundí un poco ahí. No me termina de quedar completamente claro en qué momento usamos los adjectives y en qué momento los pronouns. Vale, muy bien. Decíamos que los adjectives, eso lo vimos en la lección, en la sección 1, ¿verdad? Los possessive adjectives son aquellos que van acompañados de un noun, ¿verdad? Generalmente, pues, cuando yo los utilizo, voy a dar ejemplos como, le puedo decir, my book, ¿verdad? My book, her name, ¿verdad? Their house, his wife, su esposa, ¿verdad? My computer, etc. Los possessive adjectives siempre van acompañados de un noun. Siempre, ¿ok? Los possessive pronouns no. Los possessive pronouns no acompañan a nadie, solo sustituyen a los nombres. ¿Ok? En cambio, los possessive, possessive adjectives, que son estos, ¿verdad? Ellos sí, por eso se llaman possessive adjectives, porque ellos van a acompañar a un noun, ¿verdad? Ellos agregan una cualidad de su nombre. ¿Y cuál es la cualidad que están agregando? Posesión. Que le pertenecen a alguien. ¿Y a quién? Mine, her, their, his, mine, etc. My book, her name, their house, his wife, my computer. Pero los possessive pronouns no. Ellos generalmente no van a acompañar a un hombre, sino que simple y sencillamente lo van a sustituir. Por eso son possessive pronouns. ¿Ok? No sé si queda un poquito más claro ahora. Ok, thank you, sí. You're welcome. Y si no, pues aquí vamos a ver un cuadrito, ¿verdad? Si usted se fija acá en este cuadro que les presentan en la plataforma, ahí están especificados. Unos son possessive adjectives y los otros son possessive pronouns, ¿verdad? Entonces, con cada uno de ellos, ¿verdad? Vamos a utilizarlo, bueno, cada uno de ellos, perdón, lo vamos a utilizar con una función diferente. Voy a compartir algo que incluya ejemplos, ¿ok? Para que tengan una idea también. No tengo uno como que incluya todos los tres, ¿verdad? Pero sí hay uno que siento que les va a ayudar porque tiene, al menos explica cómo funcionan los subject pronouns y también los possessive adjectives, ¿verdad? Eso es importante saberlo. Chicos, no sé si ustedes recuerdan que yo lo mencioné cuando vimos los possessive adjectives. Es importante conocerlos todos para saber cuál es cuál.
En español es, por ejemplo, si yo estoy hablando con possessive adjective, voy a decir lo mismo. Este es mi libro, ¿verdad? Es mi casa, mi carro, ¿verdad? O el carro de ella, su carro, ¿ok? El carro de ella. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de esa forma, ¿verdad? Estamos expresando possession, ¿verdad? Ahí en el chat les compartí uno, ahí les da ejemplos de possessive adjective y ahí abajo también les da como información adicional, ¿verdad? Los possessive pronouns o los subject pronouns, perdón, los subject pronouns son los que nosotros conocemos, ¿verdad? Son los pronombres. Los pronombres son los sujetos, ¿verdad? Y están los possessive adjectives, ¿verdad? Como my, your, his, her, it's, our, your, and their. Y los últimos que son los que están viendo en pantalla, que son estos, los possessive pronouns. Dígame, Alicia, venga, también. Sí, buenas noches. Fíjese que usted dice de que los envía, pero ese que a mí no me cae en ningún chat. Entonces no sé si me pueden incluir, Es que porque no fíjese me cae que, nada. fíjese Brenda que ese link usted lo recibe con el link de la clase, tiene que darle clic y automáticamente usted se va a agregar al chat. Puede revisar en este momento el correo que le mandaron de parte de Inglés Corporativo. Se lo mandaron, creo yo, por correo y se lo mandaron a su chat personal. En cualquiera de los dos va a encontrar hay tres links. El primer link que le compartieron es el link para la clase. El segundo link que le deben de haber compartido es el link para agregarse a este chat. Y el tercer link que tuvieron que haberle compartido es el de la lista de reproducción de YouTube, donde usted puede encontrar estas clases, ajá, para verlas de nuevo si necesita revisar algo. Ah, bueno. Ahorita veo porque solo me sale, un link y de ahí me sale el número de la reunión en la contraseña. E igual en el otro que me metí fue para el Zoom de la, cómo activar usuario en la plataforma aprendizaje. Ya lo encontré. Ya lo encontró. Okay. Debe clic y ahí lo que voy a hacer yo es que voy a compartir quizás a ustedes, ¿verdad? Específicamente lo que yo he compartido hasta el momento. Pero se lo haría después de la clase, ¿verdad? Sí, ahí aparece que ya está. A ver, gracias. Bueno, quizás lo que voy a hacer, nada más estos cuadritos que acabo de compartir, los voy a enviar para que ustedes los puedan ver. ¿Alguien más que tenga una pregunta, chicos? ¿Questions? No questions. ¿Están seguros? Recuerden que hoy es la última clase de la semana, así que si tienen preguntas pueden hacerlas. Ok. So let's go ahead and continue, then. Vamos a continuar. Entonces, es decir, eso es lo que hay que recordar, ¿verdad? Solo poner atención a cuál de los dos personajes que vamos a estar usando. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos, este es un tema, ¿verdad?, que solamente se va a entender mejor si yo vengo y hago ejercicios al respecto, ¿verdad? Entonces, yo mañana le voy a compartir ejercicio, ¿verdad? Por favor, si tiene tiempo, hágalo, ¿verdad? Para que tenga una mejor idea de cómo funciona, ¿verdad? Recuerden que hay muchas, bueno, todos somos diferentes, todos aprendemos de una forma distinta. Por ejemplo, hay personas que aprenden y solo con ver la fotito ahorita y dicen, ah, pues de vaya, que preocupanos, creo que ya entendí. O hay otras personas como yo, ¿verdad? Que van a venir y van a tener que apuntar. Y vamos a tener que apuntar todos los ejemplos para tener una mejor idea. O hay personas, ¿verdad?, que necesitan ponerlo en práctica para entenderlo mejor, ¿verdad? Entonces, pues, lo que yo recomiendo es que, por favor, haga los ejercicios, ¿verdad? Le van a ayudar bastante para que usted tenga una mejor comprensión. ¿Ok? Y luego, pues, tenemos la tercera forma de possession. ¿Y cuál es esa? Es el apóstrofe S. Teacher, ¿cómo funciona la apóstrofe S? El apóstrofe S, guys, tiene que ver, ¿verdad?, con una posesión y alguien que posee.
es de urgencia, ¿ok? En el apóstrofe es, bueno, generalmente, ¿verdad? Cuando nosotros lo utilizamos, okay. Okay, no importa, yo no vuelvo a hacer más problemas. Por ejemplo, si yo estoy hablando, bueno, hoy en día es más común, me acuerdo yo que antes, pues, empezaron con esto de, por ejemplo, a María Salón, ¿verdad? I don't know, your name, ¿verdad? Hay lugares que tenían este tipo de nombres, ¿verdad? Si yo digo, this is my sister's cell phone, ¿verdad? O puedo decir, this their car, ¿verdad? Or, oh, no, perdón, this is my parents. Or this is my husband. This is my husband's car. Mm-hmm. These are my mom's shoes. It is my Susan. ¿Verdad? It is Susan. Okay, excelente. Okay. Esta forma funciona así, chicos. Cuando yo estoy expresando possession con el apostrofe, lo que va antes, lo que va aquí, lo que va antes del apostrofe, la persona que va ahí es el poseedor y lo que va después del apostrofe es la posesión. Quiere decir, cuando yo digo my sister's cell phone, es teléfono de mi hermana. My husband's car, el carro de mi hermana. My mom's shoes, los zapatos de mi mamá. Susan's computer, la computadora de Susan. Nosotros en español lo decimos al revés. La computadora de Susan. El carro de mi esposo. El teléfono de mi hermana. En inglés es al contrario. My sister's cell phone. My husband's car. My mom's shoes. Susan's computer, ¿verdad? Entonces, primero va el poseedor. ¿Y cómo digo eso, teacher? Owner. ¿Ok? Owner es quien posee, el dueño. Y lo que le pertenece es belonging. Estas son posesiones, belonging, ¿verdad? ¿Ok? No sé si se entiende el punto, chicos. ¿Está claro? Yes. Mm-hmm. Okay, Brian, thank you. Muy bien. Very good. Me voy a mover a la siguiente slide. Antes quizá voy a mencionar la pregunta. Dice, pero cuando yo quiero preguntar a quién le pertenece algo, bueno, en este caso voy a usar whose. Okay. Y pues whose es uno de las WH words, que son estas que están acá. Whose blouse is this? Whose jeans are these? It's Pat. Son los que es de Pat. They're Julie's. Son de Julie's. Right? Okay. Entonces, cuando yo quiero preguntar a quién le pertenece algo, voy a usar la WH word who. ¿De quién? Nosotros en español decimos de quién. ¿De quién es esta blusa? ¿De quién son estos jeans? ¿De quién es este reporte? ¿De quién es este teléfono? Ese de quién es whose in English. Whose blouse is this? Whose jeans are these? Right? Okay. Igual, yo les voy a mandar ejercicios para que ustedes los puedan completar. ¿Preguntas hasta el momento? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Could you give a sentence with pronouns? Which one? ¿Cuál es pronoun? Porque tenemos dos. Tenemos subject pronouns y tenemos subject pronouns. Perdón, possessive pronouns. Adjective pronouns. No, pero
Eso se llama possessive adjective. Si ustedes fijan el cuadrito, vean el de ser. Este son tres nombres distintos, ¿verdad? Están los subject pronouns o personal pronouns, están los possessive adjectives y están los possessive pronouns. No sé cuál de los tres quisieran que revisaran. Possessive pronouns. Ah, possessive pronouns, claro que sí. Ok, very good. Y para eso me voy a pasar a la slide anterior. Más o menos algo parecido a lo que estaba mencionando anteriormente. Bye. Si yo vengo acá, ¿verdad? Y dejo la conversación tal cual, that's gonna be okay. Pero ¿qué sucede si yo dentro de esa conversación que están teniendo estas dos chicas, yo no utilizo subject pronouns, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? It's going to happen following. Y lo tengo por aquí, creo bien. Bueno, está igual, se borró toda la conversación. Lo voy a volver a hacer más o menos. Acá. Veamos. Tenemos ahí en la conversación que dice ella, ¿verdad? Where is my new blouse? Okay. Y ella le dice, what color is it? It's white. Fine. But here is a light blue blouse. Is it yours? Esto sé que ya se los dije, pero vamos a empezar por ahí. Is it yours? Okay. Y le dice, no. It's not mine. Okay. No le dice, espera, wait. It is mine. Okay. Very good. Si ustedes se fijan, estos possessive pronouns van solos. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo referencia a algo que yo ya mencioné. ¿Y qué es eso que ya mencioné? My new blouse. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que lo que va a suceder es que yo voy a venir y lo voy a hacer nada más solo para que veamos cómo se escucharía. Y voy a venir y voy a sustituir ese yours. ¿Ok? Este la vamos a cambiar. Vamos a decir, is it yours? Y en vez de decir eso, voy a preguntar, is it your new blouse? ¿Es esta tu blusa nueva? No, it's not mine. No, it's not mine. New blouse. Wait, it is mine. New blouse. Ok. Vale. Esto es lo que va a suceder si yo no lo sustituyo con un possessive pronoun. Ok. Where is my new blouse? Is this your new blouse? No, it's not my new blouse. Wait, it is my new blouse. O sea, prácticamente repetí lo mismo cuatro veces, ¿verdad? Y ya no había necesidad porque con una al principio basta. Entonces, por eso es que viene ella y como lo que hace es sustituirlo, viene y dice, is it yours? ¿Es tuya? Ok, y ella le dice, no, it's not mine. Vengo y sustituyo. Wait, it is my new blouse. Lo mismo, vengo y sustituyo con un possessive pronoun. Ok. Entonces sucede lo mismo que el ejemplo que yo les estaba dando con los subject pronouns, ¿verdad? Yo puedo venir y puedo, por ejemplo, hablar de Gabriela. Gabriela is 21 years old. Gabriela is very kind. Gabriela is very responsible. Gabriela is with her mother. Gabriela is in class. Mencioné Gabriela más de 5 veces, right? Entonces por eso vienen y participan los subject pronouns. Gabriela is 21 years old. She is very kind. She is very responsible. She is with her mother. Okay. ¿Ven qué diferencia es cuando yo empiezo a sustituir y ya no sigo repitiendo el mismo sujeto, el mismo nombre varias veces, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a suceder acá. Y estos chicos funcionan como en español, es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir y venir, esta es mi blusa nueva. O es, ah, miren mi computadora. Es mi computadora nueva. Ah, está bien bonita. ¿Ok? Es mi computadora. ¿Ok? De repente alguien pregunta, yo dejé la computadora, por ejemplo, en la mesa de la biblioteca. ¿Verdad? Y de repente alguien se quiere sentar, pero está esta computadora ahí. Y pues yo soy la única persona around, tiene la persona y me pregunta, ¿es tuya? ¿Qué? Me está señalando, ¿verdad? Es tuya.
Ah, sí, es Mia. Okay. Entonces, si usted no quiere mencionar el nombre, ¿verdad? Lo que está haciendo referencia, puede sustituirlo perfectamente con un possessive pronoun, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Que yo de repente tengo unos libros en la mesa, ¿verdad? Y yo les digo, vaya, no me toquen esto, déjenlo aquí porque ya vamos de salida y si alguien los toma y los quita de aquí, se me va a olvidar. These are my books, ¿ok? These are my books. Y luego, pues, en todo el ajetreo, ¿verdad? De repente viene mi hija y pregunta, son tuyos, mamá. Are these yours? Yo digo, yes, they're mine. Sí, son míos. No los muevan de ahí porque ahí los necesito. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos a lo que estamos haciendo referencia, ahí es donde entran en juego los possessive pronouns. ¿Verdad? No sé, perdón. Sí, possessive pronouns. No sé si contesté tu pregunta, Mari. Sí, gracias. Vale, perfecto, excelente. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chicos? Ok. Vale, igual, si tienen preguntas, me dicen, pero antes de que terminen la clase, porque después se hacen así. Vale. Entonces, luego, pues, siempre vamos a mencionarlo la otra semana. La razón por la que estoy deteniendo un poquito más es porque yo sé que algunos de ustedes trabajan en la plataforma del Kindle, así que para que ustedes tengan un insight, ¿verdad? De qué es lo que van a encontrar. Y bueno, luego vamos a mencionar un poquito de lo que estaba también en el libro. Este es el 4.6 y ya pues ahí ya nos vamos moviendo a lo que es el knowledge, ¿verdad? Pero después de esto viene algo, las expresiones las vamos a ver, tiene algo que es bien importante y es algo con lo que quisiera pues dejar como una introduction, porque el día de mañana yo les voy a mandar unos ejercicios de present continuous, ¿verdad? And that's what I want to have. I want to have an introduction, okay, of present continuous. Vamos a ver. Acá, chicos, there's a conversation, and in the conversation, you know, the conversation is between the same two girls. La misma dos chicas que están ahí en la lavandería, pues ya van con sus botitas, ya ven, no les miento, son unas botitas que uno lleva con ropa. Bueno, luego le trae una para ropa sucia y una para los papás. Entonces ellas ya van de salida, ¿verdad? Y una le dice a la otra, dice, oh no, le dice, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie, le dice a la otra. Probablemente vivían ahí cerca, pero it was very cold. Tenía mucho frío, así que le va a tocar pagar. Okay? So now, what happens here? Vamos a revisar lo que vamos a tomar de la conversación. Vamos a tomar tres cosas, ¿verdad? Bueno, tres oraciones, o tres tipos. It's snowing. Are you wearing your gloves? You're wearing your coat. Y finalmente hay una cuarta. I'm not wearing my boots. Right. Okay. Eso es lo que quiero resaltar porque quiero hablar un poquito acerca de los elementos del present continuous. Ahora bien, siempre la otra semana todavía tenemos 2 días, o sea, lunes y martes, con la clase 11 y 12 para poder seguir hablando acerca de esto. Okay. Entonces, lo voy a dividir en tres secciones, ¿verdad? En las oraciones afirmativas, las oraciones negativas y las preguntas. En este caso, pues para esta lección, no menciona las WH questions o las information questions, así que no las vamos a mencionar nosotros ahorita, pero el lunes sí. Vaya, chicos, acá tenemos una de estas oraciones, que es you're wearing your coat. It's snowing and I'm not wearing boots. Okay. Si usted se fija, vamos a separar cada una de estas secciones a donde corresponde. Acá, por ejemplo, tengo todos los subjects. Aquí tengo verb be. Aquí tengo los verbos principales con sus complementos. Esas son las partes que yo voy a necesitar para poder hacer mis oraciones en present continuous. Primero necesito un subject, luego necesito el verb be. Pero aquí en el verb be, ¿verdad? Teacher y las oraciones negativas también van ahí. Sí.
Sí, también. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer con el verb be es que lo vamos a escribir en forma negativa. Eso es todo. ¿Ok? Pero la posición siempre, siempre es la misma. ¿Ok? Entonces tengo el verb be, ¿verdad? Y si es oración negativa, pues vamos a llevar el negativo ahí. Luego necesito un verbo principal con ing y finalmente necesito complemento. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede con las preguntas? Bueno, con las preguntas, pues. Con las preguntas, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esta forma. ¿Verdad? Tenemos ahí, are you wearing your gloves? Pregunta, ¿verdad? Are you wearing your gloves? Ok. Vaya. Si usted se fija acá, aquí es donde hay un switch. Hay un cambio, porque lo único que vamos a hacer es pasar el verb be al principio, ¿sí? Luego voy a agregar mi subject, ¿verdad? Luego necesito un verbo con ing, un complemento, y pues aquí agrego un question mark, ¿ok? Entonces prácticamente esos son los elementos que yo voy a necesitar para mis oraciones en present simple. Bueno, vamos a poner otros ejemplos. Esos son los de la conversation. Ahora voy a escribir yo otros ejemplos relacionados siempre acá a la clase. Ejemplos sencillos, veamos. Lo vamos a poner así. The teacher is speaking. Okay. The students are paying attention. Students. Oh, no necesariamente the students. Students en general. Students are paying attention. Okay. The video is loading, right? The video is loading. Okay. ¿Qué significa loading? Está cargando. De repente se ve el video ahí cargando, loading and loading. The phone is charging. El teléfono está cargando. Solo quería que se hiciera la diferencia entre el teléfono es charging, el teléfono está cargando, pero la batería. Ok. My parents are watching TV. Bueno, vamos a ocupar eso como ejemplo. Ok. Entonces, todas estas oraciones son con present continuous y son afirmativas. Ok. The teacher is speaking. Ok. That's what I'm doing because I'm explaining something. Students are paying attention. Okay. Again, the video is loading. Está cargando. Okay. The phone is charging. My parents are watching TV. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los elementos que yo voy a necesitar son los mismos elementos que acabo de mencionar con los ejemplos de la conversación. Necesito mi subject, necesito verb be, necesito un verbo principal con ing y necesito un complemento si es que yo lo voy a agregar. Si no, pues no quiere decir que no está completa la oración. No hay un complemento. It depends. Vale. Esas son las oraciones afirmativas. ¿Qué sucede si yo pues voy a pasar estas a oraciones negativas? It's going to be the same, right? La única diferencia va a ser que no voy a, que voy a agregar el verbo to be en forma negativa. Eso es todo. Entonces de ahí va a ser lo mismo. Okay. The teacher is not speaking, ¿verdad? The students, bueno, students are students are not paying attention, que yo sé que no es el caso. The video is not loading. The phone is not charging. My parents are not watching TV. Okay? Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo así. Y veamos ahora los elementos. Y quizás lo vamos a comparar con lo que acabo yo de agregar arriba.
Vamos a sacarle el espacio para que podamos ver. Entonces, ustedes se fijan, es lo mismo. La única diferencia es el verbo to be, que va en negativo, ¿no? Negativo. Aprovechamos un poco cuando uno no puede hacer nada. Ahora vamos a comparar y vamos a ver lo mismo. Bueno, aquí están todos mis objects. Aquí está el verbo to be, aquí en forma afirmativa y aquí en forma negativa. Y aquí están mis verbos, ¿verdad? Con ing. Y si hay complemento, pues también esta parte de acá, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que yo necesito para cada una de estas oraciones, afirmativas o negativas, ¿verdad? Luego vienen las preguntas. ¿Qué pasa? Bueno, en este caso, pues, hacer la introducción de un solo con yes, no questions, ¿ok? Yes, no questions. Voy a quitar todas las marquitas que he hecho. Ya le voy a compartir en mi chat todo esto, pero solo voy a terminar con la última parte, lo que tengo como 5 minutos. Voy a hacer esto un poquito para acá. Y ahora hacia acá. Y vamos a mover esto. Ok, vamos a ver ahora las preguntas. Con las yes no question, como ya habíamos dicho desde el principio del módulo, ¿verdad? Tenemos pues solo dos formas de contestar, o sí o no, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a mirar la última, que es ahora. Ok, muy bien. Y voy a moverlos de tal forma que podamos ver cómo la diferencia. Vaya, chicos, esta es la forma de pregunta. Is the teacher speaking? Are the students paying attention? Are students paying attention? Is the video loading? Is the phone charging? Are my parents watching TV? Right? And there you have the answer, ¿verdad? Entonces, ya ahora que podemos ver la forma completa, aquí pueden apreciar, ¿verdad? Si son afirmativas, ¿verdad? El verbo to be va a ir en afirmativo. Verbo más ing, complemento. Si son negativas, verbo to be va a ir en negativo. Es en afirmativo, ¿verdad? Es en negativo. El verbo más ing es su complemento. Si son preguntas, hay un switch y el verbo to be pasa al principio, luego el subject, ¿verdad? Luego sigue el verbo más ing y un complemento. Y la forma en la que yo voy a contestar las preguntas es un sí o un no, ¿verdad? Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Yes, it is. No, it isn't. ¿Ok? Entonces, no sé si queda claro, chicos, cómo que vamos a utilizar en este caso, pues, el verb be, right? Presente continuo, ¿o hay alguna pregunta al respecto? ¿O queda claro? No, teacher, todo claro. Vale, perfecto. Entonces les voy a compartir los ejemplos ahí en el chat, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ahí está, chicos. Ahí les compartí lo que hemos estado hablando, lo voy a compartir esto también. Ahí está. Okay.
Así que eso es más o menos como pues parte de lo que quería que viéramos hoy, por el hecho de que mañana voy a mandar ejercicios adicionales y también porque es la última clase de la semana y tiene que ser más difícil pues manejar las cosas durante los 3 días que restan. Pero si usted tiene preguntas, ¿verdad? Por favor, use el bookmark, ¿verdad? De la plataforma para guardar el ejercicio o apúntelo y lo vamos a ver el lunes, ¿verdad? Todavía vamos a tener lunes y martes para terminar la sección 4, ¿verdad? Así que fue con toda confianza traer sus preguntas ese día y así las vamos a contestar, ¿ok? Así que chicos, no sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Questions? No se quede con sus preguntas, ¿verdad? Háganlo. Si no entendió algo, yo con mucho gusto, en que sean unos minutitos, yo explico lo que usted no entendió. ¿Any questions that you may have? No questions. Okay. Good evening, teacher. Hola, gente, good evening. Mi duda es la siguiente: si siempre en la oración vamos a utilizar el ING, y va a ser complemento, ¿verdad? Correcto. Porque he hecho un ejemplo, ¿verdad? Pero no sé si el ING siempre puede pasar de último o puede pasar así como está, ¿verdad? De antes del complemento, ¿verdad? Uh-huh. Esa es mi duda. Depende. ¿Cuál es el ejemplo que usted tiene ahí? Fíjese que, bueno, yo he compuesto un verbo terminación con where, como haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, jugamos, que sería playing, ¿verdad? Entonces el complemento se puede poner como playing en park. Un ejemplo, puede ser el parque el complemento, ¿verdad? Sí, o sea, ¿o puede ser antes? No puede ser antes, o sea, es que depende. Acuérdese de que lo que va entre el subject y el verbo, ¿verdad? Con ING es el verbo to be. Entonces no podría ir antes. Por ejemplo, si usted me dice, we are playing, ahí lo puede dejar, estamos jugando. Ahí está bien, pero si usted viene y me dice, we are playing in the park, entonces ese park se convierte en complex, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, estos tres elementos prácticamente, pues, no los puedo separar porque es el subject verb y es el subject verb y en verb plus ing, ¿verdad? A no ser que the part se convierta pues en un subject, pero pues si es en progreso, bueno, pues muy difícilmente puedo hacer una oración con el part haciendo algo, ¿verdad? Porque no es una persona. Sin embargo, perdón, por ejemplo, así como we are playing in the parking. No, in the park. Parking es otra cosa. Vaya, porque parking lot es parqueo. No es un verbo con ing. Es parqueo. Entonces yo puedo decir, we're playing in the parking lot. Estamos jugando en el parqueo. O sea, este parking lot no es un verbo, sino que es un noun. Se ha convertido en un noun, ¿verdad? Entonces, sí puede suceder, ¿verdad? Es como, por ejemplo, que yo diga, they are playing, digamos, están jugando con esas pelotas grandes, ¿verdad? Que juegan en las piscinas. They are playing in the swimming pool. Swimming pool. Están jugando en la piscina, pero ese swimming no quiere decir que estamos hablando de una acción, sino que swimming pool es el lugar, es la piscina, ¿verdad? They are playing in the swimming pool. Entonces, no, ¿verdad? Generalmente estos tres elementos que van al principio no los voy a intercambiar. Incluso si son preguntas, son los mismos tres elementos, solo que cambian de posición, ¿verdad? Entonces, si, el,
Así sería. No sé si contesto su pregunta, gente. Sí, sí, correcto. Sí, tenía esa duda. Sí. Okay. Thank you. You're very welcome, gente. ¿Alguien más, chicos? ¿O aquí estamos bien? ¿Aquí nos quedamos? Bueno, chicos, entonces los dejo, ¿verdad? Por acá. Nos veríamos hasta el siguiente lunes, ¿verdad? Todavía el lunes y martes pues vamos a tener para completar la semana 3 de trabajo. El día miércoles comenzaríamos ya la última semana, que es la semana 4. Y hoy estamos en la sesión 10, quiere decir que tenemos 6 sesiones más por delante, ¿verdad? Y pues para que ustedes puedan finalizar su nivel 1. Traten de tener listo lo más pronto posible, ¿verdad? Ya les comenté la fecha, ¿verdad? En la que deben de tener todo listo. Prácticamente va a ser, dijimos, terminamos el 30, pero no puede ser el 30, así que para el 26, ¿verdad? Tenemos una semana, más de 8 días, ¿verdad? Para completar, ¿verdad? Para que quede todo listo. Así que thank you very much for joining, guys. Gracias por venir a su clase. And I'll see you on Monday. Okay, así que good night. Take care and see you then. Bye bye. 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 Good night. Good night.